Bueno, ay, ¿qué está haciendo? Haciendo el aseo, limpiando aquí una. ¿Y no se fija quién pasa o qué? Sí, pero estoy ocupada también en otras cosas. Es lo que estoy viendo, que está embobada. ¿Qué está viendo? La casa de los famosos. Ay, no, que usted no tiene negocio, de verdad. Sí, por eso tengo un ojo al gato y otro al garabato. Estoy barriendo. Pero no aquí, se puede tocar ya. ¿Yo guarde pasa a alguien más mayor que yo? ¿Como usted misma, todavía, por ejemplo? No, 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 no. Dije, todavía más mayor. No, calla, yo estoy joven, estoy en la flor de la juventud. De la juventud, ¿eh? De loto, de la flor de loto. ¿Y qué ha pasado ahí en la casa? Pues que ayer que hubo la dinámica del congelados y que le meten al Ricardo Peralta al novio. ¿A poco? Pero fíjese muy bien, ahí están haciendo trampa, ¿eh? ¿Por qué? Están haciendo trampa, porque entre querer y no, le dio información de fuera el novio al de este. Porque le dijo, quédate con los consejos que te dio Arad. Eres una persona que resuelve problemas. Como diciendo, andas de conflictivo. O sea, entre líneas, le dio todo y le dejó una notita en el ramo de flores. Y yo ando investigando eso. ¿Y qué decía? Diciendo la nota. Decía, tú no eres Wendy Guevara. Ay, no, toca ya, no, ¿cómo crees? Dame eso, usted, bueno, qué bárbara. Y luego estoy encorajoginada. ¿Por qué? Encorajoginada. Porque ayer, según con la moneda de plata, me le iban a dar un beneficio a mi tío íntimo Arad de la Torre, y me le salieron con una pregunta pichurrienta que el público, y él escogió, lo bueno que él escogió destaparse un poquito los ojos y ya se dio cuenta que está en el lugar correcto. Es lo único de todo, pues que sí, nomás pidió preguntar al público si lo estaban utilizando. Claro, no. Yo lo que vi, fíjese ahorita en las redes, ahorita que bien que lo menciona, sí, que en eso del congelamiento se movieron el Adrián, ¿no le paraba la quijada? Adrián. Ajá. Y el Ricardo Peralta. ¿Cómo que anda? Ya anda ansioso, trae ansiedad. Mira, si le hacía la quijada bien feo. A ese lo deberían denominar. Ay, no, ya, basta. Está atrasado. Ahora resulta que ahora todos quieren ser buena onda con el equipo Mar. No, están atrasados. Todos quieren, ahí andaba abrazando el Ricardo Peralta a la Karime, a la Gala, pidiéndole perdón a la Brigitte. Claro, como los expusieron con la historia del Mango de Oz. Ah. Y se vio todo lo que dijo también el Ricardo Peralta de Brigitte con el pleito del mango. Anda con la cola entre las patas. ¿Quién iba a pensar que un mango fuera tan protagonista? Dio más contenido el qué mango bárbaro. Que y el Agustín. Colchón. Y que el Agustín no, y el ya me voy, tiene bien harto, ya me tiene bien harta, ya me tiene bien enfadada con allá en Cuba se hace esto. Pues que no hubiera salido de su país. Allá sí, se hubiera quedado. Allá se hubiera quedado. ¿Verdad? Bonito, y las gomitas toca ya, ni enchiladas. Ni enchiladas. Qué humor. Ya me voy. Bye. Siga barriendo porque le faltó ahí. ¡Ay, me tiró un cartón! ¡Qué bárbara!